Seguimos en el desfile del casino y ahora vamos a conversar con nuestro amigo, el licenciado Andrés López Zelaya de la firma Boating. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Boating presente en todos los eventos de Tucumán. Así es, Nico, bueno, invitada por Sandra Centurión con esta producción del casino. La verdad, muy, muy linda fiesta, muy, muy, muy lindo evento. Así que, bueno, un gusto por habernos invitado a la producción. Bueno, quiero que nos cuentes qué vimos en la pasarela de Boating. Todo lo que es indumentaria para hombres. Sí. Todo lo que es accesorio. Bien. Y todo lo que se viene ahora con toda la colección de Boating. Bueno, como bien sabemos, es la única franquicia en Tucumán. Y bueno, que puedan disfrutarla y por ahí en una pasarela se muestra mejor que una vidriera. Bueno, entonces ya saben la gente, Boating hace 50 años trabajando con el cuero de los argentinos, y hoy lo pudimos ver en la pasarela. Así que Andrés, a la gente que está ahí, contale dónde queda el local de Boating. En la Galería San Martín, 667, local 8. Bueno, muchas gracias, Nico, y la verdad que vos también siempre, entonces, acompañando a Boating siempre. Exactamente, siempre con la gente de Boating. Andrés, mándale saludo a toda la audiencia de Permitido Estacionar. Le mando saludo a toda la audiencia de Permitido Estacionar TV. En este desfile del casino y ahora vamos a conversar con Fernanda de Fantasy. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, por suerte, te vemos contenta por este desfile. Sí, la verdad que hermoso, la gente súper cálida, lleno de clientas, así que estuvo buenísimo, porque todos me decían, te veo mañana. Así que me imagino que mostraste todo lo que se viene para este ya casi verano 2013. Sí, estamos con todas las colecciones de fiesta, porque estamos a full con los casamientos y fiestas de egresadas, así que acompañando Alta Costura, mostramos toda la línea de carteras y toda la línea de bijú nuestra de Alta Costura, digamos. Estos desfiles nos dan la posibilidad no solo de mostrar a la gente que está en el casino en este caso, sino llegar a las chicas que están en su casa, a la señora, y mostrarles un poco de tendencia. Y aparte, la gente que consume a Fantasy sabe perfectamente que una de las reglas número una nuestras es el asesoramiento, así que eso es fundamental a la hora de elegir buena billutería. Vos ya sabés, te llegás a Fantasy, la vas a encontrar a Fernanda. Fernanda, contale a la gente dónde queda tu local. Galería La Gran Vía, frente al bar, ahí me van a ver a mí, me buscan, traigan su tela, su vestido y cuentan con todo mi asesoramiento. Gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Seguimos en el desfile del casino y ahora vamos a conversar con Gloria Barza de Parisina, que hoy mostró toda la moda de fiestas. Toda la moda de fiesta que acabamos de recibir. Sí. Moda anticipada 2003. Bien, y todo lo que se va a usar en esta fiesta. Parisina ya es un lugar ideal para ir a buscar el vestido de fiesta. Exactamente, nosotros asesoramos y trabajamos con Manuel Húngaro. Sí. La colección es muy completa porque traemos novia, fiesta, egresada, madrina. Madrina tenemos hasta el talle 70. Bien. Así que bordamos vestido, todo. Quiero que nos cuente qué mostramos en la pasarela de hoy. ¿Qué se vio en la pasarela de hoy? Bueno, en la pasarela vieron vestidos irregulares. Corto adelante, largo atrás, todo bordados con tachas, con lentejuela, canutillo. Bien. Con todo lo bordamos. Después los trajes de novia con tules. Viene la línea lánguido con cola desmontable. Los vestidos de noche también vienen con cola. Bien. Y nosotros le adherimos un
botón para levantar esa colita. Gloria, le agradecemos un montón, le agradezco porque ve el programa, así que en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad que es un programa muy lindo, muy creativo. Bueno, muchísimas gracias y mandele saludo a todos los que miran permitido estacionar. A todos los que miran permitido y muchas gracias por todo. Seguimos en este evento, en este mega desfile organizado por Sandra Centurión aquí en el Casino de Tucumán y estamos con un amigo permitido estacionar, Hernán Iramain, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nico? Bueno, un cariño muy grande a toda la gente de tu audiencia de permitido estacionar. Gracias por estar acá cubriendo este evento tan importante para nosotros, ¿no? Me imagino que estás contento de... porque fue fantástico, fue un lujo, no falló nada. La verdad que sí, fue un evento que, bueno, que Sandra lo viene armando hace muchísimo tiempo. La verdad que salió todo muy bien, todo muy sincronizado. Y bueno, acá apoyándola a ella en cada una de sus cosas que haces, como le digo yo, siempre somos un equipo y bueno, siempre tratar de ir para adelante y darle lo mejor. Creo que esto era un sueño para ella, lo cumplió, lo llevó a cabo y bueno, ahora pensar en lo que se viene, ¿no? Ustedes ya son grandes productores de eventos, Sandra con su desfile, vos con la retrofiesta, que sí, ya el próximo 29 de diciembre, no falta mucho, ya tenemos otro mega evento acá en Tucumán. Totalmente, bueno, volvemos con la retrofiesta el sábado 29 de diciembre, Salón Vicenzo, como ya le adelantamos a la gente en la fiesta, en la que vos, bueno, en la retro que estuviste cubriendo el fin de semana pasado, así que bueno, volvemos con todo, vamos a hacer la despedida de año, vamos a armar varias cosas, vamos a tener varias sorpresas, vamos a tener un show de fuegos artificiales, va a haber muchísimas cosas. El próximo 29 nos vemos en la retrofiesta y ahora mandarle saludos a todos los que miran permitido estacionar. Bueno, nos vemos el 29 en la retrofiesta y un cariño gigante a toda la gente que mira permitido estacionar.